Para el vestido que vamos a realizar hoy, estas son las medidas. Vamos a necesitar 2 cuadrados de 10 por 10 para los tirantes. Para la pretina, un rectángulo de 13 por 6 centímetros. La falda va a ser circular. Esta es una cuarta parte que va a ser de 14 centímetros. Hacemos el patrón y cortamos en tela. El patrón está incluido en la descripción del video. Empecemos. Aquí tengo mis piezas ya cortadas, lo que viene siendo la falda, los tirantes, que son dos, la pretina, y también voy a utilizar un encaje o un listón o algo que tengas para decorar, o simplemente de otra tela puedes sacar tu listoncito. Para hacer la falda, aquí tengo una tela que dividí en 4 partes. Mi tela, para que me salga la falda, tiene que medir 14 centímetros de la puntita hacia acá, 14 centímetros, aquí lo marco. Y de esta puntita hacia acá, también 14 centímetros. Entonces, si me va a dar la tela, seguimos marcando 14 centímetros, 14 centímetros, y unimos nuestras líneas, y así sacamos la falda circular. Miren, aquí se las, ya la tengo cortada, la que vamos a utilizar hoy. Entonces, esa es la forma. Si quieres que tu falda sea más larga, le das lo que necesites hacia lo largo, pero los dos lados y esta parte en medio te tiene que dar lo mismo. Si quieres que sea, por ejemplo, esta tela, 16 centímetros es lo más largo que puedo hacer yo mi falda, marco mis 16 y marco mis 16. Si quieres que sea de 20, tienes que conseguir una tela que te dé por los lados 20 centímetros. Entonces, ya aquí yo ya tengo mi falda. Otra de las cosas que voy a hacer, de la puntita hacia abajo voy a marcar 1,5 centímetros de cada uno de los lados. Paso mi línea y ahí voy a cortar. Vamos a empezar con los tirantes. Estos vienen siendo los tirantes. Entonces, voy a meter poquito hacia adentro la tela y por ahí le voy a pasar este listoncito y voy a pasar una costura. Ya que tiene el encaje las dos tiras, ahora lo que vamos a hacer, en la parte de abajo vamos a plisar, así como está de este lado. Tenemos ya los tirantes, o lo que viene siendo la parte de la blusa, ya plisado. Ahora vamos a tomar lo que es la pretina. Planchamos para que se nos facilite. Y le medimos a la muñeca y acomodamos los tirantes. Déjenme. Pongo este. Pongo este otro. Y lo medimos. Y si vemos que ya nos quedaron donde debe ser, entonces vamos a pasar una costura a la pretina, nada más por la parte de arriba, para unir el tirante a la pretina. Ya uní los tirantes a la pretina de la blusa. Esta la dejamos en un lado por el momento. Lo siguiente que vamos a hacer, ya que de este piquito hacia abajo habíamos marcado 1,5 centímetros de los dos lados, unimos nuestras líneas
Entonces vamos a cortar, que vendría siendo la cintura de la muñeca. Y vamos a abrir por uno de los lados de la falda. Como todos están iguales, ustedes escojan el que quieran, por donde esté la tela más bonita o... Y abrimos. Y medimos la cintura. Entonces lo que vamos a hacer, vamos en la parte de atrás de la falda, vamos a hacer una costurita. Por los dos lados, así, de este tamaño. Y vamos a subir una bastilla alrededor de la falda. Ya tiene la costura en la parte de atrás y la bastilla también ya está hecha. Ahora lo que vamos a hacer es acomodar este encaje o listón por la parte de abajo, así que se vea la pura orillita, así como lo hicimos con la blusa. Vamos acomodando alrededor de la falda, ya cuando lo tengamos todo fijo, entonces pasamos una costura. Ya está puesto también el encaje alrededor. Ahora ya lo que nos falta es, vamos a empezar a pegar la blusa al vestido. Ponemos la falda por mitad y damos una marquita donde sea la mitad de la falda. Hacemos lo mismo con la blusa, la marcamos a la mitad. Y vamos a empezar a acomodar. Ya que lo tenemos acomodado ya con sus alfileres, entonces vamos a pasar una costura. Así. Vamos pasando la costura. Y de este lado también así. Y terminando de hacer esa costura, de la pretina hacia abajo, marcamos 4 centímetros de cada lado y vamos a coser el vestido hasta donde dejemos los 4 centímetros. Tengo el vestido ya unido, la blusa y la falda. Cerré la parte de atrás, puse aquí un alfiler para cerrárselo, pero va a llevar un brochecito de estos. Pero lo cerramos para acomodar ahora los tirantes. Vamos a plisar donde está el hombro. Ahí vamos a plisar el tirante. Vamos viendo que nos quede. Y plisamos también este otro. Y ya que tengamos los tirantes plisados, también en la parte de atrás vamos a poner uno de estos brochecitos para cerrar. Aquí está el vestido ya terminado con su broche del cuello para cerrar y su broche en la cintura.